Minuto de silencio polas víctimas nas estradas e comezo da marcha. Con este ambientazo na Praza do Concello da Fonsagrada e un biker especial esta edición. Un aplauso para Martín, que nos acompaña hoy desde aquí. Mucha suerte. Arrancaba a quinta ruta dos Lobos. 450 ciclistas de varios puntos de Galicia e comunidades como Asturias, León ou Madrid desfrutaron dunha das rutas cicloturistas máis agardadas do ano polos afeccionados a mountain bike. Participo a lo largo del año en unas cuantas y pocas también organizadas como esta. La verdad, espectacular. Al final nos respetó el tiempo. Es una ruta muy trabajada, sobre todo a nivel organizativo lo trabajan muchísimo. Una prueba con tres percorridos en ruta, segundo o nivel de exigencia, que se desenvolveu sin incidencias, en la que, en contra de toda predicción, al final o tempo acompañó. Do que non se libraron os participantes foi dun terreo blando a causa das chuvias nas últimas semanas que lles obrigou a realizar un esforzo maior. En algúns tramos como este, imposible baixar en riba da bicicleta. Aquí sabemos a lo que venimos. E é que, aínda que sexa unha proba cicloturista, hai certos tramos como a subida ao punto máis alto do itinerario para os que hai que estar preparados. 10 km de subida, 1000 metros de desnivel, rompe piernas total. Pero bueno, muy contento de acabar y sobre todo de no tener caídas, que tal y como estaban las pistas era complicado. Ou baixadas que fan frear en seco. Me cago na vida. Alternativa carretera. É broma. Deseñadas para os máis lobos. Para mí lo mejor, las bajadas técnicas y el minuto de silencio que hicimos al empezar. Ainda aquí as veces a valentía. Me cago ningún día. Non sempre saia como se espera. O importante, probar e disfrutar a seguro. Hice la corta, venía con idea de hacer la larga, pero tuve ahí un pequeño choque con un árbol y un problema técnico, entonces hice la corta. La primera vez que vengo y me encantó, muy bonita. Porque esta é unha ruta para contemplar as vistas en riba da bici. Yo iba disfrutando, aunque fuéramos bajando, subiendo con el anzuelo en la boca, como se suele decir, entre los embalses, la cascada, yo me hice una pila de selfies, encantado. Después llegábamos a los avituallamientos, las chicas allí nos tenían las tartas de no sé qué, hasta butelo, tuvimos butelo. O sea que me pareció espectacular. Me llamó mucho la atención la Seimeira de Vilagocende, que nunca la había visto con tanta agua y está espectacular. Un día sobre día, un día sobre día. Sobre todo porque la gente te anima un montón, pasa por pueblos pequeñitos y te aplaude, te arropan mucho. Y ya eso, aunque vayas cansado, se te quita. Porque a mayor satisfacción es pasar por meta, donde todos ya se sienten ganadores. Comentan a ruta y fan los últimos selfies de la jornada. En definitiva, balance positivo para una cita que siempre deixa con ganas de más. Volveremos, ¿no? Si está volviendo salud, volveremos. Y una fin de semana en esta vila de montaña, en la que se colga o cartel de cheo total. Tenemos casa aquí, entonces ya cenamos hoy aquí, mañana comemos aquí y para por la tarde para Madrid otra vez. Es un fin de semana para el sector servicios pues muy bueno, es decir, eventos como este son los que necesitan estas zonas así deprimidas de la montaña, de Lugo. A cita completouse con visitas guiadas para os acompañantes e unha xincana dos máis pequenos organizada polo Club Cidade de Lugo. Mira, como te foi a ruta? Fuiste acompañado, solo?